¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy vamos a hacer esta blusa o remera súper fácil, dos partes iguales, todo derechito, con un punto que queda hermoso. La remera o blusa se teje en dos piezas exactamente iguales. Lo que vamos a hacer es colocar los puntos según la cantidad de centímetros que cada una necesite por el talle. Yo ahora les muestro cómo hacerlo. Tejemos derechito y aumentamos para hacer las mangas, ¿sí? Colocamos puntos nuevamente para tejer las mangas y seguimos derechito y acá cerramos todos los puntos derecho. Está todo cerrado derecho. Luego unimos las dos partes en los hombros y acá al costadito y listo, ya queda terminada. Es súper súper fácil. Empecemos. Voy a utilizar este hilo de algodón peinado, mercerizado, duna. Miren lo que es la hebra. Es una belleza. Bien, bien retorcido. Y con ese proceso de cauterización que cierra bien los poros. Entonces las hebras no se separan. Es hermoso. Tiene un grosor ideal. Voy a usar agujas número 7. Así que avanza rapidito y queda hermoso. Acá les dejo la cantidad aproximada según el talle y nuestro WhatsApp para que puedan pedirnos catálogo y precios. Hacemos envíos a todo el país. Para el punto fantasía de estrellas necesitamos tener una cantidad de puntos múltiplo de 4, que acá yo tengo 12, más 1 y los dos de borde. 1, 2. Les dejé la explicación de cómo coloco yo los puntos en el video del suéter viernes, ¿sí? Así que si alguien quiere verlo, ahí está. Comencemos entonces con el punto fantasía de estrellas. La primera hilera y todas las hileras impares, la 1, la 3, la 5, se tejen del revés, así punto revés, o para arriba. ¿Ven? Ponemos la agujita y tejemos revés. Toda la hilera entonces en punto revés. En la segunda hilera vamos a empezar entonces con el punto fantasía. Tejemos el punto de borde al derecho. Vamos a tomar tres puntos juntos. ¿Ven? Estos tres los voy a tomar juntos. Meto la aguja y los tengo los tres juntitos ahí. Voy a tejer al derecho y lo dejo así en la aguja, no lo saco. Hago una lazada sobre la aguja y tejo de nuevo al derecho. Y ahora sí lo saco de la aguja. Voy a tener los mismos tres puntos que tomé juntos, pero tejidos de esta manera. Ahora tejo un puntito al derecho. Y repito, tres puntos juntos, lazada como para tejerlo, pero no lo saco de la aguja. Una lazadita sobre la aguja y tejo un punto derecho. Y ahora sí, paso todo a la aguja derecha. Un punto solo. Y repetimos. Tres puntos juntos. Lazada en la aguja. Y los tejo al derecho. Ahora me va a quedar el punto que va solo. El punto que pusimos extra, vieron que es múltiplo de 4 más 1, este, y el punto de borde. Ya tenemos una hilera del punto fantasía lista y ahora todas las hileras impares se tejen en punto revés. Como les había dicho, esta es la hilera número 3, así que va toda tejida en punto revés.
En la siguiente hilera, que sería la número 4, vamos a tejer lo mismo que en la número 2, pero intercalado. Entonces, tejo el punto de borde siempre igual al derecho. Y ahora, en lugar de arrancar tejiendo 3 puntos juntos, como hicimos en la hilera número 2, vamos a arrancar tejiendo el punto extra y el punto que va solo. Ahora sí, tejemos 3 puntos juntos, lazada en la aguja y los tejemos así, el punto solo, 3 puntos juntos, lazada, los tejemos, el punto solo. Y van a ver que terminamos con 3 puntos juntos, porque comenzamos tejiendo el punto solo y el punto extra. Así que terminamos tejiendo los 3 puntos juntos y ya hicimos las dos hileras intercaladas. Ahora vamos a tejer la hilera impar toda del revés y les voy a mostrar de nuevo cómo seguir en la hilera número 6. Ya se puede notar que se están formando las estrellitas y ahora nos toca hacer la hilera número 6, que es igual a la número 2. Se van a repetir estas hileras que hicimos todo el tiempo. Ahora nos toca comenzar tejiendo el punto de borde y los 3 puntos juntos, porque en la hilera anterior comenzamos con el punto de borde, el punto extra y el punto solito, ¿sí? Y después hicimos 3 puntos juntos. Ahora vamos a hacer el punto de borde y 3 puntos juntos. Yo les voy a enseñar cómo darse cuenta si ustedes dejan el tejido y luego lo quieren retomar y no se acuerdan en cuál les tocaba, si les tocaba arrancar con los 3 puntos juntos o con los puntos solitos y luego los 3 puntos juntos. Ahora se los voy a mostrar bien, bien de cerca para que lo puedan reconocer. Donde nos toca tejer los 3 puntos juntos es donde ustedes vean que no hay una estrella. ¿Ven que acá no hay una estrella? Porque hay que formarlas intercaladas. En estos 3 puntos juntos vamos a hacer la siguiente estrella, que va a ir en diagonal, así de esta forma. Una, y acá va a ir la siguiente. Tejemos estos 3 puntos juntos, este va a ir solito, y estos 3 van a ir juntos para formar la siguiente estrella de esta diagonal. Voy a avanzar un poco más el tejido a ver si lo pueden ver mejor. Bueno, acá hice un par de vueltitas más y ya se puede ver mejor la diagonal que van formando las estrellas. ¿Ven? Hacia el costado. Entonces, ¿qué nos toca hacer para comenzar esta vuelta? Siempre el punto de borde. Y ven que acá, como les decía recién, no hay estrella. Estas 3 van a ir juntas. Estos 3 puntos van juntos para formar una estrellita acá. El punto solo. Y estos 3 van a ir juntos para formar acá la siguiente estrella. Bueno, para saber cuántos puntos tienen que colocar, ustedes con esa muestrita que tejieron van a colocarla sobre una prenda que sea del talle que van a hacer. Entonces, coloco la muestrita. Como yo quiero que me quede un poco más ancha que esta remera, la voy a colocar así holgadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces esta muestrita, que medía, que tenía 15 puntos. Entonces hago 6 por 15, da 90.
yo sé que tengo que colocar 90 puntos para mi talle. Siempre recuerden respetar el múltiplo del punto, que es 4 más 1 más 2 de borde. Yo finalmente puse 99 puntos, que equivalen a más o menos 60 centímetros de ancho. Una vez que tejan el largo que quieran ustedes hasta la sisa, en mi caso son 30 centímetros. Pero bueno, cada uno lo hace del largo que le gusta hasta la sisa. Y ahí vamos a aumentar para hacer las manguitas. Para respetar el diseño del punto tenemos que aumentar múltiplo de 4, ¿sí? Pueden aumentar la cantidad que ustedes quieran según el largo de manga que quieran tener. Yo voy a aumentar solo 8 puntos. Miren, hago como para tejerlo. Y en lugar de sacar este punto y pasarlo a la aguja derecha, coloco este punto en la aguja izquierda y lo sumo. ¿Sí? Ahí ya aumenté 2. Lo mismo. Pongo la aguja. Hago como para tejerlo al derecho y lo coloco en la aguja izquierda. Pongo la aguja, hago la lazada, lo tejo y lo agrego a la aguja izquierda. Así voy a aumentar en mi caso 8 puntos. Ustedes aumenten la cantidad que quieran. Eso les va a dar el largo de la manga. Para saber qué nos toca tejer, tenemos que mirar atentamente lo que veníamos haciendo antes para comenzar bien estos 4 puntos, 8 puntos que agregamos, ¿sí? Entonces, fíjense acá. Esta es la parte que nos toca tejer 3 puntos juntos. ¿Ven? Ahí. Para que las estrellitas vayan quedando intercaladas, estos son los que van a ir 3 juntos. Después el de al lado entonces solito. Y ahí vamos contando. 3 juntos, 1 solito, 3 juntos, este que va solo, el punto extra y el punto de borde. Así que vamos a comenzar de esa manera. El punto de borde, el punto extra, punto solito, y ahí sí hacemos los 3 puntos juntos. Cuesta un poquito porque están recién colocados los puntos. Hacemos 1, lazada y otro. El punto solito, 3 puntos juntos, y ahí van a ver que nos coincide con lo que veníamos tejiendo hasta ahora. El punto solito y estos que van los 3 juntos. Y así seguimos manteniendo el dibujo tal cual veníamos hasta la sisa. Ahora vamos a aumentar los puntos para el otro lado, ¿sí? Terminemos esta vuelta y cuando llegamos acá les muestro. Bien, acá se ve entonces el pequeño aumentito que hice de 8 puntos. Llegué al final de la vuelta y ahora tocaría aumentar para esta otra manguita. Entonces, giramos para tejer la vuelta del revés y vamos a aumentar la misma cantidad de puntos de la misma manera. Tejemos como para tejer el punto derecho, pero lo agregamos acá. Lazada en la aguja, lo tejemos y lo agregamos. Ahí voy, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Y esta vuelta me toca tejer todos los puntos al revés, así que no hay problema, no nos tenemos que fijar nada, sino simplemente tejer todos los puntos así en punto al revés.
Seguimos tejiendo entonces de esta manera hasta tener el alto de sisa según el talle. Para talle S son 18 centímetros y de ahí le van sumando un centímetro por talle. M 19 centímetros, L 20 centímetros y así sucesivamente. Es más, si quieren que la manga sea ancha, pueden dejar aún más centímetros. Una vez que ya tenemos el alto de sisa que necesitamos para nuestro talle, vamos a cerrar todos los puntos de forma normal, de la forma tradicional. Tejemos al derecho, tejemos al derecho y subimos el primero sobre el segundo. Tejemos otro y subimos el de atrás siempre sobre el de adelante. Así vamos cerrando todos los puntos hasta el final sin ajustar. Fíjense que acá el punto quede flojo. No lo ajusten porque si no va a quedar tirante esa parte. Así es como se ve una de las partes y hay que hacer la otra exactamente igual y después las cosemos. Para coser entonces coloco el derecho de la prenda hacia abajo y la otra parte ahí arriba, así tal cual como va a quedar una vez terminada. Voy a coser del derecho de la prenda, así. Voy a coser hombro con hombro. Dejo un hueco para pasar la cabeza más o menos 27 centímetros y luego el otro hombro y el pedacito de manga. Arranco entonces enhebrando la aguja en la colita que queda de cerrar los puntos. Déjenla bien larga y la utilizan para ya coser. Voy de un lado al otro. Y ahora lo que voy a hacer es tomar por detrás, ¿ven las dos orejitas del punto? Eso va a quedar escondido, va a quedar hacia adentro. Voy a tomar el punto por atrás. Esta parte que es como una V corta. Esa parte del punto. Así las orejitas quedan hacia adentro. ¿Ven? Voy al punto de al lado. Paso la hebra y voy al que está enfrente y también hago lo mismo. De un lado y del otro. Agarro el punto y voy al de enfrente. Fíjense cómo queda escondida esta parte que les decía de las orejitas del punto. Uno más, así, ven bien cómo queda. Bueno, entonces de esta forma cosemos todo lo que quieran. Lo normal es dejar más o menos 26, 27 centímetros para la cabeza y después el resto para el otro hombro. En el costado de la prenda vamos a coser todo, incluyendo el pedacito de manga, hasta acá, y lo vamos a hacer también del derecho de la prenda, enfrentando los dos derechos. Vamos a pasar por atrás del nudito de la primera vuelta ahí, y ahora vamos a ir tomando, ven el punto de borde que es este, el punto jersey. Vamos a tomar así por adentro, ven. Sería como tomar una hilera. Y lo mismo del lado de enfrente. Buscamos el mismo punto y tomamos así por adentro. Y tiramos. Volvemos a hacer lo mismo del otro lado. Tiramos. Y lo mismo en la parte de enfrente y así vamos cosiendo las dos partes. ¿Ven? Ahí se ve bien.
una hilera y una hilera. Y va quedando perfecta la costura. Así se ve terminado este modelo tan fácil, derechito, para cualquier talle. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Besos.